Todas, olá Fabiana, olá Júlia, Marta, Maria, Rô, Olga, Irene, olá a todas essas mulheres que estão aqui hoje, partes delas de la tribo FD, partes não las conozco, enfim, hoje temos uma cita muito, muito especial com uma companheira, com uma aluna, ex-aluna de la escola, bueno, enfim, companheira, com Pilar Corales, que agora mesmo se vai apresentar. Hola, hola, corazones. Hola, buenas, pues, Patricia. Este es un encuentro que está siendo inaugurado en el marco del proyecto que tenemos dentro de la escuela Patricia Paso de Danza Medicina. Hoy vamos a contar con Pilar este proyecto. Entre las varias cosas que vamos a desarrollar en él, tenemos las tertulias de danza, un espacio para que colaboradoras, alumnas, puedan hablar de danza, puedan hacer vuestras preguntas y principalmente porque sabéis que esa escuela es un centro anexo universitario al Instituto Superior de Danza Alice Alonso, que está vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, junto a este instituto, hace más de 10 años ofrecemos las titulaciones, los diplomas universitarios en danza terapia. Y en estos diplomas, además de aprender el método FD, su parte terapéutica de la danza, del método, también las alumnas desarrollan sus propios estudios, sus propias tesinas. Y aquí hoy tenemos a Pilar Corales, bióloga, profesora de ciencias biológicas y también de psicología de la UNED, que ha hecho un estudio muy, muy bonito, muy interesante, muy apasionado, muy completo sobre la relación entre la neurociencia, el abdomen específicamente, y la danza del vientre. Es decir, que todo aquello que sentimos cuando bailamos, Pilar ha intentado plasmar en palabras y también con sus aportes científicos. Voy a pasar la palabra a mi queridísima alumna Pilar Corales para que se presente. Bueno, pues nada, yo ya lo has dicho casi todo, tampoco puedo decir mucho más sobre mí. Antes de nada, darte las gracias por invitarme, por poner esa confianza en mí de que podía hacer esto bien. Y yo encantada de la vida, desde luego, de poder participar y contar, pues bueno, todas estas cosas que me apasionan. Bueno, pues como has dicho, soy profesora de biología y geología desde hace 24 años. También he estado impartiendo varias asignaturas en el grado de psicología de la UNED y bueno, y desde hace unos 7-8 años pues también soy bailarina, no sé. ¿Eres si bailarina? Sí, señora. Claro, es que yo tampoco es que viva esto como una profesión, claro, porque yo lo vivo como algo liberador, como algo que me apasiona desde que era niña, pero que realmente no pude empezar a hacer así, hacer y aprender y a desarrollar hasta que ya no llegué a cierta edad
y digamos que ya tenía pues mi carrera encarrilada, ya tenía mis hijos un poquito más mayores que se podían medio ellos, no había que estarle cambiando pañales, ¿no? Y cosas así, sino que ya, bueno, podía, no había que estar tan pendiente de ellos y bueno, pues ya está, surgió también el conocer a Pero hay una cosa maravillosa, esa danza es una danza que no tiene edad. Y es maravilloso porque ella es una prueba viva de que la danza está dentro de todas las ciencias, de la historia, de las relaciones humanas. La danza es una especie de aglutinador del conocimiento. La danza siempre ha explicado la creación humana, con el cual yo siempre digo a mis alumnas, venís a aportar y el bailarín es algo que, ser bailarines somos todos, ¿no? Porque es un latido del alma, es un latido de la propia creación. Pero cuéntanos, pues sí, ¿cómo llegaste a la escuela y cómo fue ese contacto con el método? Pues mira, yo te conocía de oída, porque realmente mi primera profesora de danza fue Lola Samarán, de danza del vientre, que había sido alumna tuya. Y entonces pues yo te conocía de referencia de ella, de cuando ella hablaba de ti, que nos habla habitualmente en las clases, claro, lógicamente, porque ah, pues esto lo he aprendido con Patricia, pues porque cuando yo estuve en Madrid, etcétera, ¿no? Claro, yo por mis circunstancias personales, pues me era muy complicado el asistir a tu diploma en Madrid, porque claro, desplazarme desde Badajoz, también con mis hijos y demás, cada cierto tiempo, pues hombre, eso no se me había pasado por la cabeza a mí que yo pudiera llegar a hacerlo, pero bueno, hay que ser resiliente, y resulta que vivimos una situación de pandemia, y entonces pues yo vi que tú sacaste tu curso de forma online, el diploma de danzas étnicas y danza oriental. Y entonces yo dije, ya está, esto está hecho para mí, es que está claro. Con lo cual, como el año anterior habíamos estado, era cuando habíamos estado viviendo el curso anterior, la situación esta de, bueno, pues de tener que estar confinados, ¿no? Como lo llamaron. Pues yo dije, pues mira, yo tiro para adelante porque esto parece que va a ser largo, no sabemos cómo va a venir este año. Y es que es la oportunidad, o sea, el mundo se para, pero no todo puede ser malo. O sea, tenemos que buscarle siempre lo positivo a todas las circunstancias. Para mí, desde luego, lo positivo o una de las cosas positivas fue poder contactar contigo, conocerte ya no solo de referencia a través de mi otra profesora, sino siendo alumna tuya, conocer tu método, practicarlo y, por supuesto, pues tener toda la oportunidad eso de ver la danza del vientre desde otra perspectiva diferente, porque desde luego mi cuerpo nota otra cosa cuando bailo con tu método, eso sí es cierto. Ya te decía en algunas clases, a mí me crujen cosas en mi cuerpo que no me crujen cuando bailo en otras clases, ¿no? Que no porque las otras o lo hagan mal, o es diferente, vamos, de hecho Lola es alumna tuya, ¿no? Como te digo, entonces lógicamente claro que tiene en cuenta eso, ¿no? Y ella además también practica Qigong, es profesora de Qigong, pero claro, no es lo mismo, no era lo mismo, o sea, yo ciertamente lo percibía en mi cuerpo y lo ponía en mi cuerpo de otra manera, y lo pongo porque yo lógicamente sigo también, claro, bailando y haciéndome consciente de, pues, con las técnicas que he aprendido contigo, claro, y tratando de hacer esos movimientos mucho más profundos, como tú dices, pues que notes la tensión en las distintas articulaciones, que notes que cuando te estás estirando el brazo, pues que lo notas en la ingle del lado contrario, o sea, todas esas cosas yo las sigo practicando y las sigo poniendo pero, ahí. Pero lo maravilloso es que además de practicar, lo has aportado mucho conocimiento teórico de por qué y cómo podemos hacer eso de esa manera. Claro. Entonces, como que tu tesina, la verdad, es que es un regalo para quien quiere. Sí, podemos experienciar, ¿no? Pero es eso, el cuerpo
en lo que es nuestro inconsciente colectivo, nuestra educación. Es un poco un lugar medio misterioso, medio incluso, bueno, en fin, considerado muchas veces inferior, ¿no? Pero no es un cuerpo como un sistema de aprendizaje de la propia, de cómo vivir mejor, del bienestar, del gozo, del placer, como un lugar incluso para ser más inteligente, intelectualmente hablando, ¿no? Y hoy día, pues con los nuevos estudios que se han hecho, ya podemos hablar de esto con más autoridad. Yo creo que nosotras ya que empezamos, yo qué sé, hace 25 años, solamente con el trabajo sensorial y buscando material, buscando contenido, no podíamos poner en palabras, ¿no? Todavía la danza tiene algo que no se pone en palabras, pero hay mucho contenido por ser descubierto. Y yo creo que has hecho un aporte increíble. Cuéntame cómo llegaste a ese lugar de decir, voy a desarrollar esa idea. Cuéntame, ¿cuál fue la idea y cómo llegaste a esa idea? Pues porque, hombre, aunque me guste el arte, al fin y al cabo mi mente es científica y yo necesito cosas palpables y que tengan un sustento medible, científico, biológico, que yo le pueda dar explicación a todas esas cosas, a pesar de que, bueno, también tengo mi faceta de creer en cosas que a lo mejor no son tan, tan palpables, pero para ciertas cosas yo necesito decir, es que esto es así porque yo lo he comprobado y además hay datos y además es que a pesar de que leí bastantes libros o capítulos de libros, que en realidad la gran mayoría del material que yo utilicé para hacer la tesina fueron artículos científicos. Artículos científicos que, bueno, pues que están ahí, que están al acceso de cualquiera y de personas que miden, que hacen análisis, que no solamente preguntar, ay, ¿tú qué sientes? ¿Y cómo te sientes? No, es que eran parámetros pues, en sangre, parámetros serológicos, por ejemplo, de hormonas, de neurotransmisores y bueno, y es que además, claro. Yo junté todo lo que a mí me gusta, la biología, la psicología, la danza del vientre, es que, vamos, me pareció una mezcla perfecta. Perfecta, ¿no? Porque me acuerdo de hablar mucho contigo sobre eso de, a ver, que hay un conocimiento ancestral y que ese conocimiento en ese lugar ancestral, la ciencia era la experimentación. Entonces, hoy en día, pues, separamos un poco y a lo mejor, digamos, esta persona tiene un perfil muy científico, ¿no? Como tú te tienes que, de repente, pues, encajar en un perfil. Vale, pues, entonces, como soy profesora de la universidad y estudia, pues, tengo un perfil científico, pero tú no tienes un perfil científico. Tú eres una súper artista. Me encanta verte bailar. Me encanta cómo te expresas, cómo colgas tus vídeos. Todo tu vestuario, toda la cuestión del physique de rol, es decir, de personaje, es decir, ¿qué podemos aprender de eso, ¿no? Sí, tienes una faceta científica muy desarrollada, pero es verdad que hoy en día, en las sociedades modernas, esta faceta científica, este lado, como si está disociado del arte y de la danza, y la danza envuelta en una especie de misterio. Lo hay, pero también hay conocimiento, y cuando nosotros experimentamos con el cuerpo, es lo que tú has dicho, puede ser medible, ¿no? Claro. Entonces, eso es que es fantástico, de verdad. Yo es que, vamos, estoy convencida de que, vamos, es que no es que esté convencida, es que así, es que no somos compartimentos estancos. O sea, todo, absolutamente todo en la naturaleza está conectado. Entonces, pues, yo no tengo una mente ni un cuerpo. Es que yo soy, ni soy mi mente, ni soy mi cuerpo, yo soy toda, mente y cuerpo. El arte y la ciencia, como tú has dicho, es que es todo uno, ¿no? Y absolutamente todo, si es que todos somos holísticos y todo, absolutamente todo en el universo está conectado. Totalmente. Totalmente. Sí. Por eso la danza es un conector, ¿no? La danza conecta cables. Yo siempre digo, porque en las tesinas sois libres, ¿no? Para encontrar la temática. Hay temáticas muy diversas, pero yo siempre digo que la danza es un conector de cables.
Y bueno, la temática de nuestra querida Pilar es una temática fantástica, que yo creo que es una temática también con muchas controversias, que es esta relación del abdomen con la danza del vientre. Es decir, ¿será que cuando practicaban esta danza sabían lo que podrían estar haciendo, moviendo, practicando? ¿Por qué hoy en día se habla de un segundo cerebro? ¿Por qué a veces algunas personas dicen, ah, bueno, es sano para la salud, pero hasta qué nivel, en qué punto? ¿Por qué se mueven cosas? ¿Por qué conecto con placer? ¿Por qué siento cosas diferentes en mi cuerpo? Vamos a estos conceptos. Homeostasis, neurogénesis, neuroplasticidad. Vamos a ver con nuestra querida compañera, ¿qué es eso? ¿Qué es la homeostasis? Pues mira, la palabra que para mí lo resume homeostasis más simplemente es equilibrio. Homeostasis es equilibrio, equilibrio en nuestro organismo. Nuestro organismo es una máquina biológica, pero como cualquier máquina, tiene que estar absolutamente todo perfectamente equilibrada, unas funciones con otras para poder funcionar correctamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando alguna parte de nuestro sistema, de nuestro metabolismo, alguna parte de algún de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema digestivo, de cualquier parte de nuestro organismo se altera, esa alteración, como una cadena, va a empezar a alterar cosas en el resto del organismo. Lo que pasa es que nuestro cuerpo es inteligente y rápidamente intenta corregir eso para que no haya daño, para que no ese desequilibrio no alborote todo, ¿vale? Entonces, pues en condiciones normales, cuando se produce un desequilibrio en algún lugar, rápidamente el cuerpo actúa a través de nuestro sistema nervioso, que es el que percibe, el que conecta. Bueno, vamos a ver que hay muchos sistemas que conectan, ¿vale? Pero en principio y el tradicionalmente conocido, digamos que es el sistema nervioso. Entonces, en el momento en el que lo detecta, bueno, y otros más de los que vamos a hablar luego a lo largo de este rato, pues se intenta corregir. Siempre y cuando nuestro organismo está en condiciones saludables, claro, porque si ya empezamos a alterarlo todo y nuestro cuerpo llega, es como la contaminación, ¿no? Si hay una parte de un ecosistema que se contamina, pero rápidamente lo limpiamos, se puede arreglar, pero si ya dejamos que la basura se acumule, eso ya termina estropeándose, que es cuando llegamos a una situación de enfermedad en nuestro organismo, claro. Pero bueno. Genial. Chicas, apuntaros algo. Tenemos una capacidad de adaptación increíble que nos hace soportar ciertas condiciones, pero que también puede jugar a nuestro contra. Es decir, está viviendo en una especie de condición soportable, pero una condición muy inferior y muy aquén de lo que podíamos estar viviendo. Y ahí entra la terapia y la medicina preventiva, porque te da más calidad de vida, porque trabaja para ajustar este sistema, equilibrar y encontrar de nuevo ese equilibrio, percibir qué es que se está desequilibrando, por qué tienes que estar tirando tanto, ¿vale? Entonces, mira qué palabra importante la que nos cuenta. Venga, hablarnos de las demás. Sí. Vale. Pues mira, otra era, me has dicho, neurogénesis. Fíjate que esto es curioso, porque resulta que neurogénesis, si lo traducimos así etimológicamente, significa neurona, es decir, célula del sistema nervioso, ¿no? La célula, no la más importante, ¿eh? Porque yo siempre digo que todos somos importantes, pero bueno, la transmisora, la que transmite los estímulos, ¿no? Bueno, pues, y génesis es formación, entonces neurogénesis sería formación de neuronas. Hasta hace poquísimos años se ha pensado que las neuronas una vez solamente se podían reproducir y nacer neuronas nuevas en nuestra etapa de embrión,
mientras nos estábamos desarrollando ahí en el útero de nuestra madre, y que luego, desde el momento del nacimiento, no había generación de neuronas, sino que ya lo único que quedaba era, pues, hombre, lógicamente cuando nacemos no somos tan inteligentes aparentemente como cuando somos vamos aprendiendo cosas a lo largo de nuestra vida, pero no porque tengamos más neuronas, sino porque se establecen conexiones entre ellas, que, bueno, esto conectaría con el siguiente concepto, que es el de neuroplasticidad, claro. Pero bueno, sigo con este, ¿vale? Voy por orden. Se pensaba que no había formación de nuevas neuronas una vez que ya habíamos nacido. Pero hace pocos años se ha descubierto que sí que existe neurogénesis en el adulto. Por ahora, por el momento, se ha encontrado solamente formación de nuevas neuronas en dos zonas muy localizadas del sistema nervioso, del encéfalo, que es en el hipocampo y en el bulbo olfatorio. Parece ser que ahí sí que hay formación de nacimientos de nuevas neuronas. Y eso, ya te digo, pues se conoce a lo mejor desde hace 5 o 6 años, con lo cual pues abre ahí un campo enorme, pues, por ejemplo, para terapia con gente con enfermedades neurodegenerativas, personas que, por ejemplo, hayan sufrido algún problema de, pues imagínate, una sección de médula espinal en un accidente o en alguna zona del cerebro que tenga, pues por un golpe hayas perdido las funciones ahí, pues bueno, se está investigando si es posible trasplantar neuronas desde estos lugares donde todavía en el adulto se siguen produciendo a esas zonas que han sido dañadas. Y bueno, y luego el concepto de neuroplasticidad, pues es impresionante también, claro. La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro, pues, de aprender cosas nuevas y de establecer nuevas conexiones y aprendizaje. La propia palabra lo dice, plasticidad. Nuestro cerebro no es rígido, al contrario, es súper plástico, súper modelable, con lo cual, pues, podemos aprender cosas nuevas y podemos, bueno, imagínate, esto es como abrir nuevos caminos. ¿Vale? O sea, yo cuando voy a lo mejor por un sitio que nunca ha sido explorado, pues imagínate, por el campo, ¿vale? Pues a lo mejor voy entre las hierbas, porque por allí no ha pasado nunca nadie o normalmente no suele transitar gente por allí. Sin embargo, si yo todos los días voy a dar un paseo por el mismo sitio, pues termino abriendo un sendero, ¿vale? Pues la neuroplasticidad sería algo parecido. Es esa capacidad de, a través del aprendizaje, establecer nuevas rutas a fuerza de la repetición. Y de la lectura, si es que queremos aprender algo teórico, o a través de la repetición de movimientos, si es que yo quiero aprender un paso de baile, una coreografía, o lo que sea que quiera aprender, claro. O si quiero aprender a escribir en el ordenador, si quiero aprender a manejar un coche o lo que sea, es repetir y repetir para formar esas conexiones entre neuronas. Por eso yo creo que cuanto más cosas sabe una persona, le es más fácil aprender, porque es que conecta nuevos conocimientos. Es establecer ramas de conexión, puntos de conexión con otros aprendizajes, con otras neuronas. Bueno, chicas, fijamos este concepto y ahora sí, las que están ahí, vamos a hacer este check-in dentro de nosotras, ¿no? Vamos a mirar hacia adentro de cuántas veces digo que yo soy así. No es que yo soy así, es que yo estoy así, ¿no? Y está probado. Después, que hay una cierta edad para aprender cosas, ¿no? Y que después de esa edad dejamos de aprender. Patri, me encantaría bailar. ¿Cuántas personas? Me encantaría bailar, pero ya no tengo más edad. No existe eso, eso está en tu mente. Y ahí está nuestra querida compañera para deciros eso. Y más, ¿por qué llamar la danza? Sobre eso voy a hacer yo, creo que hasta la semana que viene, una charla sobre la fusión. Pero ¿por qué fusión, no? Es decir, ¿por qué amalgamar conceptos, como nos está comentando nuestra compañera? Porque nuestro cerebro funciona de esa manera.
Entonces, los conceptos, lo que yo decía, ella no es una científica, es una bailarina científica, científica bailarina, una artista, o sea, son, y claro, la danza le hace más inteligente, la ciencia también, y por eso su tesina es muy especial, porque, y yo le decía, es que está genial, pero vamos a poner danza en tu tesina, porque sé que puede, ¿entiende? Porque sé que ella tiene los dos conocimientos, ¿entiende? Y eso le hace más inteligente. Seguramente sus clases son más interesantes porque baila, ¿sabes? Así como es mejor bailarina porque entiende de eso, ¿no? Entonces, fijamos estos conceptos tan, tan importantes. Y cuando estudiamos en la escuela, ¿no? Cuando empiezo a asociar muchas cosas, a traer anatomía, historia, arqueología al método FD, es eso, ¿entiende? Se trata de educar un cuerpo para ser un cuerpo inteligente. Y en esa educación necesitamos de plasticidad, necesitamos de conexiones. Gracias, Pilar, por aclararnos estos conceptos. Luego sigue su tesina, que vamos, explica bien, bien el cuerpo humano, la parte que va desarrollando sobre los huesos, tan importante que suelo decir, el hueso es la tierra del cuerpo, en fin. Y luego ella llega a un lugar que dice, bueno, cuando estudié con Patricia, ella hablaba mucho de la danza del movimiento interno. Y siempre estoy como haciendo este hincapié, que el método FD se ha fijado en esa idea de que esto es una danza del movimiento interno. Entonces, claro, lo que os hago en clase es intentar sentir eso en el cuerpo, ¿no? Como nos decía Pilar, es que es lo que siento en tu clase es algo diferente. Claro, porque puse el foco del método ahí. Esto hay que llegar a estas camadas. Entonces, quiero preguntarle, ¿cómo explicas este concepto de la danza del movimiento interno? ¿Qué camadas son estas? ¿Cómo explicas esto con tus palabras, Pilar? Pues mira, también volviendo a la ciencia y a la anatomía, yo me acuerdo que tú nos hablabas muchísimo de otro concepto, pues que tampoco es tan conocido. Bueno, sí, es conocido, la fascia. Me estoy refiriendo a la fascia, ¿vale? Vamos a ver, se conoce la fascia desde hace muchísimo tiempo. Lo que no se podía era ni imaginar las dimensiones que tiene, la profundidad que tiene y las implicaciones que tiene, ¿vale? Entonces, pues, me voy a meter en otra cosa que también, bueno, igual que la neurogénesis, igual que otra cosa de la que también hablaremos luego, son conceptos muy, no nuevos, porque ya se conocían, pero que se está viendo que tienen mucha más repercusión en nuestro cuerpo de lo que se pensaba antes, ¿vale? Entonces, ¿qué es la fascia? Bueno, pues antes cuando hablaba del sistema nervioso y del sistema nervioso central, que decía, hombre, es el que lo conecta todo. Claro, no es cierto. Sí, es cierto, pero no es el único que lo conecta todo. Porque tenemos la fascia, que es la caña. La caña. Claro. La fascia es una red tridimensional que lo une absolutamente todo a todos los niveles. O sea, si pudiéramos ver nuestro cuerpo como una serie de capas o niveles jerárquicos, pues sería el órgano, porque en realidad no es un tejido, es un órgano, cumple las características de órgano, ¿vale? Luego también, si queréis, os digo por qué. Pues eso lo une absolutamente todo. ¿Por qué digo que es un órgano? Bueno, pues porque está compuesto tanto de células como de matriz celular, ¿vale? Y bueno, las células principales serían los fibroblastos. Esos fibroblastos crean su propia matriz sobre la que se asienta. O sea, imaginaros una red enorme creada por esas propias células que son los fibroblastos. Esa red estaría formada por una matriz de colágeno, estaría formada también por ácido hialurónico y también un componente fundamental para su funcionamiento, que es agua. O sea, la fascia, para funcionar correctamente y en plenitud, necesita estar bien hidratada.
Entonces, ¿qué es? Porque sigo sin decir qué es. Bueno, pues vamos a imaginarnos una naranja, ¿vale? Si yo pelo la naranja y le quito solamente lo que es la corteza de fuera, inmediatamente por debajo veo que hay una capita blanca. Pues esa sería, digamos, como la fascia superficial, ¿vale? Podemos distinguir entre fascia superficial, que es la que está justo debajo de la piel, de nuestra piel, ¿vale? Igual que en la naranja, y después hay otras capas que es la fascia profunda. En algunos sitios, si buscáis, vais a ver que os hablan de las fascias, pero yo creo que la fascia es solo una que lo une absolutamente todo, ¿vale? Si nosotros nos vamos un poquito más dentro de esa piel externa blanca, la que está justo por debajo de la corteza, y empezamos y llegamos a los gajos, pues vemos que cada gajo a su vez también está rodeado por capas blancas. Sería ya una capa o una parte de la fascia más profunda. Y si yo cojo y abro esa capita que envuelva al gajo y lo separo, pues veo que dentro hay pues otras separaciones más pequeñas que podríamos asemejar, por ejemplo, a nuestras fibras musculares o a los paquetes de fibras musculares. Y si nos fijamos, claro, esa ya no se ve tan bien porque cada vez estamos hablando de algo cada vez más pequeñito, ¿no? Pero veríamos que cada uno de esos está rodeado también por una capita de piel, no de piel, perdón, de tejido, que sería fascia también. Y así sucesivamente. Entonces, fijaros, es que la fascia lo conecta absolutamente todo. O sea, desde lo más cercano a nuestra piel iría profundizando, conectando tejido y hasta llegar al nivel de célula. O sea, todas y cada una de las células de nuestro organismo están conectadas también mediante la fascia. Con lo cual, claro, si os estoy hablando de una red tridimensional que llega hasta todas y cada una de los miles de millones de células que tenemos en nuestro organismo, eso significa que algo que pase en una parte de nuestro cuerpo se va a transmitir absolutamente a cualquier rincón de nuestro cuerpo. Claro, con mayor o menor intensidad, dependiendo de cuál sea la fuerza que se le ejerce y la distancia, pero va a repercutir en todo el cuerpo. Claro. Entonces, claro, vuelvo a tu pregunta, ¿por qué es la danza del movimiento interno? Pues porque esta fascia me lo conecta todo. Si yo muevo en mi organismo, y en concreto, por ejemplo, en el caso de la danza oriental, cuyos movimientos, digamos, que parten del vientre, mis órganos no están ahí sueltos. Mis riñones, mi útero, mi todo, cualquier cosa que yo tenga en el interior de mi cuerpo, está cubierto a través de la fascia, está conectado a través de la fascia pues, con los huesos, por ejemplo, y con los músculos. Mis órganos no están sueltos. Tienen que estar ordenados y colocados para que no se... Mis intestinos, si no estuvieran sujetos al pus y anclados a los huesos y a los músculos, pues imaginaros el jaleo, ¿no? Se enrollarían ahí, se formarían estrangulaciones, por ejemplo, y eso, hombre, alguna vez ocurre, ¿vale? En algunas personas, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, pues lógicamente, si yo muevo mi vientre y voy creando tensiones y distensiones, pues lógicamente mis órganos se van a mover y van a masajearse entre ellos. Y lógicamente pues eso va a tener unas repercusiones en todo mi organismo. ¡Qué bueno! Es que yo las fascias me tiene súper enamorada, ¿no? Entonces, yo creo que, chicas, vamos a pensar aquí cosas, es que es muy rico, ¿no?, como contenido. Pero nos ha dicho algo fantástico, ¿no? Aquí estamos en plena, eso que si entramos o que si no entramos en era de acuario. Entonces, fantástico la idea de red, ¿no? Eso que estamos aquí ahora es cómo funciona el cuerpo. Es decir, no va a funcionar si no contemplamos el cuerpo como una red. Otra cosa súper importante, las camadas, que ella fue explicando cómo hay, cómo que todo es este órgano, fascia, esa fascia, que es un órgano que eso me encanta, es súper poético y es maravilloso.
Espera, Irene, al final de la clase voy a pasar a preguntas y entonces podéis hacer todas las preguntas que queráis, pero para que mantengamos el hilo, apunta. Apunta, Irene, al final te lo vamos a explicar, vamos a abrir a la tanda de preguntas, ¿vale? Pero mira, entonces, ¿dónde estábamos? Como hay estas camadas y que van conectando a cada vez a partes más internas, nosotros cuando hacemos un movimiento corporal podemos sentir cómo el movimiento se va profundizando. El movimiento puede quedar en una parte más superficial y el movimiento puede ir yendo cada vez más hacia el fondo. Entonces, qué interesante ese concepto de camada. Quien conoce el método sabe que hablo mucho de eso en el método, de percibir que cuando no conseguimos entrar en el cuerpo, y por eso la búsqueda de ese movimiento interno, es que encontramos las resistencias, los lugares que de repente están bloqueados y que de repente no se conectan. Pero para llegar ahí tenemos que relajar ciertas partes para conseguir ir entrando en estos lugares más profundos. Por eso tanto hago tanto hincapié de la búsqueda de ese movimiento interno, ¿no? Hay un concepto que es un concepto que Pilar habla en su tesina, que es la tensegridad. Entonces, este concepto igual os puede ayudar a entender un poco mejor esa, cómo yo sé que estoy moviendo. Seguramente es una pregunta de mis alumnas. ¿Cómo yo sé que me estoy moviendo y estoy llegando a esta fascia profunda? Nosotros en el método OFD intentamos llegar claramente a la fascia profunda, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo sé que voy consiguiendo entrar ahí? Y quiero hacer esa pregunta a Pilar, que seguramente responde magníficamente mejor que yo. Y la otra cosa también que es muy, muy interesante, chicas, recordar este concepto que nos cuenta la compañera de la importancia del agua, del líquido para las fascias. Entonces, hay algo fantástico que hacemos en el método, que es el primer paso, el primer estadio que aprendemos en el primer año de danza terapia, es decir, hay que trabajar multidireccional para estimular a los fibroblastos la producción de este líquido, ¿vale? Esas dos cositas me gustaría que escuchar de mi compañera. La pregunta del millón lo ponen aquí en el chat. La pregunta del millón de la Ro, ¿cómo llego a la fascia? Bueno, primero que cuando decimos eso, ¿vale, chicas? Solo entender que la fascia es todo, lo que nos ha dicho Pilar. Entonces, o sea, la fascia empieza la piel, ¿vale? Pero sí que ella nos ha dicho, nos ha explicado muy bien de cómo hay profundidades. Y eso es ahora lo que nos va a contar, cómo con este concepto de tensegridad, para mí, es el concepto más revelador de cómo llegar a ese sistema miofascial en mis clases de baile, porque de eso se trata, ¿no? Me he tenido que morder la lengua antes para no sacarlo, porque me temía que me ibas a preguntar por él más específicamente. Pero cuando estaba hablando de la fascia, me ha salido varias veces, me ha llegado ahí a la punta de la lengua. Bueno, pues mira, lo mismo, si vamos a la etimología, tensegridad, pues viene de tensión y de integridad, ¿vale? Es decir, la tensión de un sistema físico, como es nuestro cuerpo, tiene que mantenerse, ¿vale? Entonces, nuestro sistema miofascial, digamos que estaría formado por dos tipos de componentes. Unos componentes rígidos, que serían, por ejemplo, los huesos, ¿vale? Y una serie de componentes elásticos, que estarían formados por los músculos y por la fascia. Entonces, si nosotros tenemos estos elementos rígidos, que lógicamente esos no se pueden ni acortar ni elongar, y unos componentes elásticos que unen a los componentes rígidos entre sí, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros realizamos un movimiento, cualquier distorsión, vamos a imaginarnos un modelo, ¿vale? Un modelo físico en el que existen pues estos, unos elementos rígidos que están sujetos por una serie de gomas, ¿vale? Por ejemplo, que serían los movimientos elásticos. Pues lógicamente, si yo aplico una fuerza en la dirección que sea, que me deforma por ese lado ese modelo, y estoy diciendo que la tensión se tiene que conservar. Si yo estoy, por ejemplo, aumentando
la tensión de algunos de esos elementos elásticos, en otro lado se me tienen que relajar, o viceversa. ¿Vale? Entonces, eso sería la forma en la que, como decía antes, ¿no? Si cualquier esfuerzo o cualquier tensión o distensión que se me produzca en cualquier parte de mi cuerpo, por ejemplo, cuando yo hago un movimiento de danza, eso va a hacer que toda la fascia de mi organismo transmita a través de cadenas cinéticas, por ejemplo, y a través de esa fascia, pues que se me transmita esa misión, esa tensión, y todo se tenga que volver a reajustar. Esto está conectado también con lo que decíamos antes de la homeostasis. O sea, es equilibrio, equilibrio. Tiene que conservarse la tensión, y si yo ahora tengo menos tensionado una zona, pues es porque otra se va a tener que tensionar más, destensionar o al revés. ¿Vale? Pues qué bueno, porque mira, conceptos importantes, amores. Tensión. ¡Wow! Tensión no quiero, ¿no? Hemos sido de repente educadas socialmente para pensar que tensión es algo malo y que yo no quiero trabajar mi cuerpo con tensión. Entonces viene ese concepto de esta integridad y que te explica que es un juego, es un balance, una homeostasis, un equilibrio. Entonces, ¿qué hace la danza? Vamos a entrar en la danza del vientre, en el método FD o la danza del vientre. Hay muchas bailarinas aquí que quieren saber, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Yo quiero bailar desde ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las cosas fascinantes de la danza oriental? Ella va a trabajar supuestamente, entre comillas, con el aislamiento de partes del cuerpo. Hay que mover la cresta ilíaca al lado. Pero claro, esa cresta ilíaca no se mueve sola. Ella arrastra y ella crea. Cuando ella arrastra, ella va a crear juegos de equilibrio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ¿qué hacemos en el método? ¿Qué tiene que hacer el maestro? Explicarte el juego de equilibrio. Cuando te explica el juego de equilibrio, ese hueso que se desplazó, esa idea de desplazamiento, creó un nuevo contorno en todo el cuerpo. Y si hay equilibrio, si hay lo que yo llamo los puntos de anclaje, conseguimos drenar. Y al conseguir ese lugar más de drenar, un lugar menos colapsado, menos como esa especie de tensión que parece que es que estás soportando algo. No es eso. Tensión, cuando hablamos del concepto de tensión, es un concepto de polos de oposición. Es un concepto tal. Es un concepto de eso, exactamente, ¿no? Entonces, una tensión exacta. Es una tensión. Fijaros qué cosa más importante. La tensión exacta distensiona. ¡Qué lindo! ¿No? Si yo no quiero tener tensión, vale, corazón, para no tener tensión necesito tensionar. ¡Yeah! Pero claro, yo tengo que tensionar en una especie de fuerza exacta. ¿Y qué va a hacer el movimiento oriental? Él te va como, aparentemente les está moviendo solo una parte del cuerpo, pero él te está provocando reajustes y provocando estas células, esos fibroblastos, para hidratar y alargar ese sistema, que después lo vamos a entender ahora, que nos va a unir el concepto pilar, cómo es importante esa dimensión de alargar estos ríos del cuerpo, esa conectarse con los fluidos corporales, para conseguir una comunicación mejor entre los sistemas. Y ahí entraría nuestro querido abdomen como un segundo cerebro, y entraría una cosa fantástica, porque en el fondo todo es líquido, todo es agua, y movernos como en un agua es como increíble. Pero yo estaba leyendo su tesina, y ya sabéis vosotras que yo gozo con el conocimiento, gozo totalmente. Entonces, estaba leyendo la tesina de Pilar, y ella pone una frase que me encanta, que es: sacro, columna vertebral y la base del cráneo protegen el sistema nervioso. Y
empieza a comentar a partir de esa idea la importancia del líquido céfalo, que siempre me enrollo con este nombre, cefalorraquídeo. ¿Vale? Entonces quería que ella fuera exactamente al grano de este líquido para explicaros cuando hacemos ahí este balance, cuando hacemos estos cuatro básicos del método, que sentimos ahí cómo se moviliza la sacro, la sacroilíaca, toda esa región, lo que está ocurriendo en mi cuerpo realmente, anatómicamente, cuáles son los beneficios. Esto es otra cosa flipante, porque como es que a mí el cuerpo humano, bueno, el cuerpo humano, cualquier cuerpo, porque al fin y al cabo somos animales y en los animales funciona igual, ¿no? Que me encanta también, que ser un animal me encanta. Entonces, realmente tiene varias funciones. Es muy raro que en nuestro cuerpo algo tenga solamente una función, ¿vale? Entonces, en principio yo debo muchísimos años explicando en mis clases que nuestro sistema nervioso central, como es tan importante, pues que tiene que estar muy, muy bien protegido. ¿Y qué estructuras son las que lo protegen? Pues está protegido por hueso, es decir, el cráneo y los huesos de la cara que protegen el encéfalo, y después una serie de vértebras y que junto al sacro protegen a la médula espinal. ¿Vale? Ahí, bueno, esa sería, digamos, la armadura. Pero por dentro, justo por debajo del cráneo, tenemos tres capas meningeas, que son la dura madre, la que sería la que está más cerca del hueso, ¿vale? La que se une al hueso, al cráneo o a las vértebras. Después tenemos una capa que también tiene forma de red y se le llama aracnoides, ¿vale? Como la tela de una araña, de ahí viene su nombre. Y la capa más cercana a las estructuras nerviosas, que es blanda, pues se llama vía madre, porque vía significa blanda. A mí es que me encanta la etimología también, como estáis viendo. ¿Vale? Bueno, pues estas tres capas son fascias, son capas de las fascias, tienen la misma estructura que las fascias. Luego, entonces, la fascia está conectando también directamente con nuestro sistema nervioso central, con lo cual es que ya está, ya tenemos ahí la conexión, ¿vale? Pero hay más. Y otra estructura que sirve para proteger nuestro sistema nervioso central es el líquido cefalorraquídeo, que, bueno, pues se pensaba que servía para amortiguar golpes, entre otras cosas, ¿vale? Porque, claro, digamos que cualquier espacio que quede entre el hueso de lo que he hablado, es decir, cráneo, vértebra, sacro, y las estructuras, bueno, lo que son las capas meningeas, y ya las estructuras nerviosas están rellenas de este líquido, del líquido cefalorraquídeo, haciendo pues como líquido amortiguador, por ejemplo, o ante posibles golpes un poco más fuertes de lo normal para que nuestras estructuras nerviosas no se dañen, ¿vale? Pero claro, se ha descubierto que es mucho más que eso. Entonces, a través de nuestro líquido cefalorraquídeo, nuestro sistema nervioso central también se nutre y además también se limpia, se le retira la basura, ¿vale? Todo lo que son tóxicos procedentes, por ejemplo, pues de nuestra alimentación, de neurotransmisores, que no todos son buenos, porque hay algunos que nos hacen un poco la faena, hay algunos que se relacionan con emociones positivas, pero otros pues se relacionan con estrés, ansiedad, etcétera, y eso conviene quitarlos del medio, ¿vale? Y también, pues oye, metabolitos que se producen en el metabolismo celular. Entonces, todo eso son cosas que conviene sacarlas del contacto con nuestro sistema nervioso central. Pues este aquí, que de nuevo nuestra fascia y nuestra danza del vientre pues hacen un papel fantástico. Bueno, fijaros, nuestra fascia y además también un músculo muy importante que hay por ahí, que yo sé que también a Patricia le gusta mucho, que es el psoas, están conectados con nuestra respiración, porque están conectados con el diafragma
que es el principal músculo respiratorio. Bueno, pues todo eso hace que cuando inspiramos, nuestro sacro se mueva ligeramente hacia atrás, se doble ligeramente hacia atrás, y que también las suturas intracraneales, que también se ha dicho tradicionalmente que los huesos de nuestro cráneo, cuando ya somos adultos, están fusionados entre sí, pero no es cierto del todo. Existen unas suturitas por ahí que, aunque no se muevan demasiado, no permitan excesivamente el movimiento entre ellas, pero sí permiten cierto movimiento. Y es tan importante que, fijaros, esas inspiraciones profundas y moduladas que nos ayuda a hacer también nuestro movimiento de nuestro abdomen cuando le movemos al bailar, pues hace que favorece que nuestro líquido cefalorraquídeo se mueva en ese circuito desde el cráneo a través de la columna vertebral y hasta el sacro. Cuando expiramos, digamos que todo se cierra de nuevo. Inspiramos y nuevamente vuelve a abrirse. Entonces, esos movimientos de tensión y relajación nuevamente hacen circular este líquido, ¿vale? Entonces, eso favorece el lavado de nuestro y la expulsión al exterior de esos metabolitos que serían nocivos de los que os he estado hablando antes. Favorece el lavado, favorece que nuestro sistema nervioso se limpie más a menudo y con más eficacia. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántas de nosotras entramos en una clase de baile y salimos otra? ¿Verdad? Pero uno dice, bueno, es que me siento como aquello que tenía yo en la cabeza, que me estaba rayando, o venía muy estresada, ¿Por qué de repente, después de practicar y después de estar moviendo mi cuerpo de forma ondular, después de hacer mis movimientos, porque siento como la mente totalmente más despejada, ¿no? Estos son estudios que están cada vez más se estudia más sobre eso, hay más datos, pero me encanta cómo lo sacó ahí Pilar en su tesina. Bueno, yo voy a hacer más 4 preguntas a Pilar y voy a pasar a vosotras para poder hacer preguntas, porque yo podía estar aquí toda la noche haciendo preguntas, porque su tesina es muy completa, ¿vale? Pero, en fin, esta es una introducción de todo su trabajo. En fin, voy aquí a la próxima pregunta que quiero hacerla, que es, también me encanta cómo lo cogió. Ella, hay una frase que ella lo cogió de un libro que es: el cerebro intestinal desempeña un importante papel en la felicidad y miseria humana, aunque la gente, o sea, que no se sepa lo que se tiene, ¿vale? Esto es una frase que ella sacó del libro de Inteligencia Digestiva. Y bueno, empezamos a entrar en una, fijaros, es que son muchas camadas de conexiones, eso quiero que percibáis, ¿vale? Son muchas camadas, ella fue estructurando su tesina, primero a través de, hay una parte de articulación, sistema óseo, esos conceptos, ese equilibrio, esta integridad, eso como un sistema, ¿no? Pero hay luego una relación muy, muy directa de lo que es la región abdominal con los estados de ánimo. Que hoy en día, por eso se habla del segundo cerebro y tal. Es decir, ya nos ha dado una pista, que es una pista de la estructura del cerebro, de la estructura de la protección del cerebro, de cómo esto ya hace una limpieza en nuestro cerebro. Pero ahora va a profundizar aún más, va a hacer ahí la relación directa con el abdomen, ¿vale? ¿Por qué es tan, tan importante? Porque podrías decir, Patri, pero cualquier movimiento, el ejercicio es bueno para el cerebro. Sí, eso sabemos, ¿vale? Pero ¿qué diferencia nuestro tipo de trabajo? La danza del vientre y aún más el método FD. ¿Qué diferencia hay? Porque nosotros vamos a poner ahí el foco, vamos a hacer hincapié al movimiento interno y vamos a poner el foco, sí, en una especie de movimiento que se va a desarrollar en la área del hara, en la área del abdomen. Que ni siempre el movimiento es un movimiento voluntario, eso nos va a comentar Pilar, ¿vale?
pero que él va a realizarse a partir de ciertos conceptos y de ciertas conexiones. Entonces, yendo al grano, ¿vale? ¿Por qué se dice, por qué esta frase, ¿no? El cerebro intestinal desarrolla un importante, un papel importante en nuestra felicidad. ¿Por qué decíamos, ah, esta danza del placer, del gozo, de la felicidad, muevo, hago los movimientos del vientre y tal, y me siento felicidad, ¿no? Siento placer. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues ahí lo que tenemos es un sistema nervioso que casi casi podría asemejarse al sistema nervioso central. Es el sistema nervioso entérico. Este sistema, que lo mismo, si es que son conceptos que aunque se hable de ellos desde hace tiempo, realmente es de unos años hacia acá cuando se está viendo la gran importancia que tienen y que es mucho mayor de lo que se pensaba. Fijaros, el sistema nervioso entérico, que es el que se aloja en nuestro intestino principalmente, está constituido por entre 80 y 100 millones de neuronas. Eso es más de las neuronas que forman parte de nuestra médula espinal. O sea, es enorme. Es una cantidad de neuronas impresionante. Y claro, lógicamente, este sistema nervioso entérico está conectado con nuestro cerebro y con el resto del sistema nervioso central. Se influyen en ambos sentidos, ¿vale? Están conectados a través de un nervio importantísimo, que es el nervio vago, que incluso hay algún autor por ahí que le pone el sobrenombre de pequeño milagro de la naturaleza, ¿vale? Porque nuevamente el nervio vago conecta una cantidad enorme de órganos internos. Nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro bazo, o sea, es impresionante. Bueno, pues lógicamente, estas neuronas que tenemos en nuestro intestino producen neurotransmisores igual que las neuronas que tenemos en nuestro sistema nervioso central, en nuestro encéfalo o nuestra médula espinal, ¿vale? Pero fijaros qué curioso. Resulta que, producen, se han llegado a detectar aproximadamente en torno a 30 neurotransmisores diferentes que se sintetizan en el sistema nervioso entérico. Pero el más abundante de ellos es la serotonina. Serotonina, dopamina, melatonina también. Pero la serotonina se la conoce también como la hormona de la felicidad o la hormona de la autoestima. El 95% de la serotonina de nuestro cuerpo se sintetiza precisamente por las neuronas de nuestro sistema nervioso entérico. Y claro, si nosotros movemos, masajeamos nuestro abdomen con estos movimientos típicos de la danza oriental, que son pues, movimientos sutiles, ondulares, profundos y además que son repetidos de forma mántrica, estamos favoreciendo que todo ese sistema entérico sintetice hormonas del placer. ¿Cómo no vamos a estar contentas después de una clase? ¿Cómo no vamos a estar contentas? Contentas, se nos quitan los dolores, se nos quitan los enfados que lleváramos, se nos quita todo. Y aquí esa palabrita que quiero dejarla, vamos a estar, porque ahora vamos a estar conectando más a menudo toda la tribu FD para poder hablar de danza. Pero esa palabrita tan importante que tenemos que cerrar los ojos, escribirla bien grande e intentar trabajar en sí misma para resignificar placer. Placer. ¿Qué quiere decir placer? Bueno, sobre eso hay otras tesinas sobre eso, ¿vale? Pero es una palabra muy extensa, pero como yo otorgo el placer a ciertas cosas fuera de mí, como mi propio cuerpo y mis propios movimientos, y quitando todo lo que son las
como las ropas, ¿no? Los adornos que se puede poner. Se pueden poner muchos adornos delante a esa palabra y a este para esa proyección del placer. Pero el placer es una sensación pulsátil, es una necesidad vital, es una necesitamos para vivir y que podemos realmente producir haciendo nuestros movimientos. Y claramente, cuando nosotros hablamos de esa técnica con fondo terapéutico, aprender a usar estos movimientos del vientre de forma profunda va a cambiar estados psíquicos. Esto es así, ¿no? Principalmente esa conexión del bienestar, de la autoestima, del placer. Hay un autor que cita también a Pilar en su tesina, que es el Antonio Damasio, y hay una frase de él que la tengo apuntada por aquí que me encanta. Bueno, la frase es muy extensa, pero solo para hacer ahí un traerla aquí en este momento, que él pone como el cuerpo puede cambiar el paisaje del cerebro. Qué bonito eso, ¿no? La frase es muy extensa, como lo tiene ella la tesina, pero es eso, ¿no? Como nosotros tenemos que dar voz a este cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de danza terapia, hablamos de esa escucha, esa conciencia, esa voz del cuerpo, ese estímulo de esos lugares, estímulos también. Sabemos que, yo siempre cuento eso, ¿no? Que venimos pues tan a una clase de baile pues con tantos preconceitos que nos asustamos cuando estamos haciendo movilidades pélvicas profundas y empezamos a sentir ruidos y movimientos en nuestro ventre. Y intentamos como esconder o decimos, uy, me pasa algo, algo está mal. Porque es como, de repente estoy tan desconectada que no sé que mi cuerpo es una gran orquesta. Y que producir, sentir los movimientos peristálticos, sentir la ondulación, como yo explico la ondulación en la técnica. No es que hay que contraer, lograr la ondulación. Tengo que conectar con la peristalsis. Tengo que conectar que la ondulación es un proceso natural del propio cuerpo, ¿no? Y ahí entraría, porque de verdad, chicas, se nos va el tiempo. No quiero cansaros y quiero dejar tiempo a las preguntas, pero quiero sí que nuestra querida compañera nos hable de la microbiota, porque no podemos dejar este tema tan actual, tan contemporáneo. Pues nada, ese es otro tema estrella también de los últimos años. Es que, vaya, también antes, fijaros, antes se le llamaba la flora intestinal. Seguro que todas hemos oído hablar de la flora intestinal. Bueno, pero es que ya no es flora, ahora es microbiota. ¿Por qué se le ha cambiado el nombre? Bueno, pues porque la microbiota, digamos que es ese conjunto de bacterias que viven en simbiosis con nosotros desde antes de nacer, porque es que lo heredamos de nuestra madre. O sea, nuestras bacterias intestinales no las dio nuestra madre y nosotros se las damos a nuestros hijos, incluso a nuestras parejas. También se la damos porque, claro, a través del contacto pues, de los genitales, de nuestra saliva, o sea, porque está en nuestro sistema, en nuestros intestinos, ¿no? Digamos que protegemos a toda nuestra familia también a través de la microbiota. Entonces, fijaros, la cantidad, está constituido, como digo, por bacterias, ocupan, pues, pueden llegar a pesar 2 kilos. 2 kilos de nuestro cuerpo son bacterias de la microbiota, ¿vale? Y antes siempre se pensaba pues, que estaban relacionadas con la digestión de la fibra, de las paredes de los vegetales que comemos y demás, pero los descubrimientos que se están haciendo últimamente en relación con la microbiota son tremendos también, con lo cual se está viendo que esas bacterias, que no todas son beneficiosas, ¿eh? Que también hay bacterias en nuestra microbiota que incluso podrían llegar a ser patógenas, pero como todo, volvemos de nuevo al concepto de homeostasis y de equilibrio. Mientras estén en equilibrio, no hay problema. El problema es si por un cambio en la alimentación, si por una situación de estrés
mantenido en el tiempo o por lo que sea, digamos que proliferaran más estas bacterias patógenas y aumentaran en número y superaran al de las bacterias beneficiosas. Entonces ahí se produciría lo que se llama una situación de disbiosis que sí que podrían meternos en problemas, ¿vale? Fijaros, tanto que cada vez se están descubriendo más enfermedades que no se pensaba ni que pudieran tener ninguna relación, cuyo origen parece ser que está relacionado con una disbiosis. Por ejemplo, migrañas, ansiedad, problemas incluso de fibromialgia, yo qué sé, de ansiedad, de depresión, incluso el autismo, parece ser que pueden estar relacionados con desequilibrios en la microbiota. Problemas digestivos, por supuestísimo, porque imaginaros, en una situación de un aumento excesivo de estas bacterias patógenas, pues podría ser que se nos dañara la mucosa intestinal, se dañaran las microvellosidades, con lo cual nuestro intestino sería más permeable, por ejemplo, al paso de sustancias tóxicas, de las que están en los propios alimentos, que pasarían con más facilidad a nuestro sistema circulatorio y entonces sería cuando nos producirían ese tipo de enfermedades. Esa es la justificación, ¿vale? De por qué puede ser que esté relacionado ese tipo de enfermedades con un desequilibrio en la microbiota. Pero vamos, que en condiciones normales es todo lo contrario. Digamos que si nuestro cuerpo está en una situación de equilibrio, predominarían las bacterias beneficiosas que producen, nos ayudan a nuestro cuerpo no solo a lo que os decía antes de digerir fibra, sino también producen, ayudan al metabolismo, contribuyen a la generación y a la extracción de energía de esos nutrientes que hemos ingerido, incluso también producen sus propios neuropéptidos que colaboran también pues, en nuestras emociones también y en emociones positivas, lógicamente. Volvemos a lo mismo, si con nuestros movimientos de danza del vientre estamos, porque cualquier movimiento lento, porque se habla de que el ejercicio en general es beneficioso para estimular el peristaltismo, pero es especialmente bueno aquellos que son movimientos lentos, porque hacen esa función como de amasado de nuestros órganos internos. Entonces, pues claro, volvemos otra vez a lo mismo. Nuestros movimientos lentos, mántricos, profundos, etcétera, propios de la danza del vientre, van a hacer que nuestro peristaltismo mejore y que esta flora intestinal o esta microbiota pues siga en esas condiciones de equilibrio beneficioso. ¡Qué bueno! Y qué bueno, chicas, porque veo aquí a algunas alumnas mías, que podáis escuchar eso desde este punto de vista, ¿no? Porque cuando estoy dando la clase práctica, ¿sabes? Y cuando vosotros ahora vais a hacer la clase práctica, pensar en esto, ¿no? Cuando hablamos de torsiones profundas, cuando digo, vamos a hacer tanto la torsión lenta como la vuelta de la torsión lenta. Cuando de repente empezamos clase o empezamos un trabajo de danza terapéutico y queremos ir, avanzar, nuestro cuerpo no consigue ralentizar, no consigue entrar en una conexión más profunda. Lo lento te conecta a lo profundo, ¿no? Y a veces el cuerpo no quiere entrar, ¿no? Y a veces hay que decir, a ver, hay algo que me ayuda. ¿Quién es este hilo conector que va a ayudar a romper poco a poco estas barreras, estos bloqueos? La conexión del movimiento con la respiración. El aire va a ayudar con que este sistema vuelva a un lugar más equilibrado, a esa homeostasis, y también podríamos hablar así, a entrada de un sistema parasimpático, que es bien, bien importante para esa microbiota. Pero bien, como ahora mismo tenemos ya la última pregunta, ¿vale? Antes que ella nos comente sus conclusiones de su estudio,
La última pregunta es un concepto que ella lo coloca muy bonito en su tesina, que es el concepto de cerebro móvil. Entonces yo me acuerdo cuando yo estaba leyendo, es una de las lecturas que hacemos en danza terapia sobre el trabajo de la doctora Cristiane Nortrup, y ella va diciendo que la mente está entre las células, la mente está entre, en el espacio entre las células. Quien ha hecho la formación conmigo sabe que suelo pues citar a esta autora y hablamos de esta frase, ¿no? Y entonces ahora tenemos a esta maravillosa profesora Pilar para explicarnos este concepto. ¿Por qué? ¿Qué es el cerebro móvil? ¿No? ¿Cómo estoy? ¿Será que todavía estoy pensando? ¿Será que todavía estoy disociando mi cerebro de mi cuerpo a esas alturas? ¿No? ¿Sigo pensando que es mi cerebro aquí el que está comandando todo? ¿Qué quiere decir cerebro móvil? Pues mira, todas estas moléculas de neurotransmisores u hormonas de las que estamos hablando, porque antes también se hacía distinción entre neurotransmisores y hormonas, pero cada vez se distinguen menos entre ellos porque hay hormonas que funcionan como neurotransmisores, o lo que antes se consideraba una hormona se ve que tiene funciones de neurotransmisión, neurotransmisor también, y viceversa. Con lo cual esa frontera entre hormona y neurotransmisor cada vez se va difuminando más. El caso es que son sustancias químicas que al unirse con receptores de membrana de la célula provocan una alteración en ella transmitiéndole pues determinada emoción, sensación o lo que sea. Claro, si estamos hablando que estos neurotransmisores o hormonas, estamos diciendo que son producidas pues o bien por neuronas, ¿no? Las neuronas que, como he dicho antes, las del sistema nervioso entérico tienen una función de secretora de neurotransmisores enorme y sobre todo de serotonina. También he dicho que los microorganismos de la microbiota también son productores de estos neuropéptidos. Pues claro, estos neurotransmisores, estas sustancias químicas se vierten a la sangre y viajan en la sangre a todas y cada una de las células de nuestro organismo, uniéndose a cualquier célula que tenga receptores para ellos y provocando esa sensación en cualquiera de nuestras células que tenga estos receptores. Con lo cual, claro, es que nuestro cerebro no se limita ya a esto, sino a cualquier otra célula que tenga estos receptores y que pueda sentir esa perturbación que le produce ese neurotransmisor, pero no entendamos perturbación como algo peyorativo, todo lo contrario, o sea, perturbación en el sentido de cambio. Y ese cambio, por supuesto, puede ser positivo, o sea, si estamos hablando de serotonina, por ejemplo, de melatonina o de yo qué sé, de oxitocina, que es la caña también. La oxitocina es una de mis preferidas también. Claro, es la hormona del amor, de los enamorados, de la hormona que conecta a cualquier ser que ame a otro. Se conectan a través de la oxitocina. Fijaros, es que solo con mirarnos a los ojos ya se produce oxitocina, porque es la hormona del amor. O sea, entre personas, incluso entre animales, una persona y un animal. Se cree incluso que la conexión que tenemos con nuestros animales, que a mí no me gusta llamarlos mascotas, ¿vale? Porque para mí son mis gatos, son de mi familia, pues probablemente es la misma sensación que se produce cuando una madre pues, tiene a su hijo recién nacido. Esa sensación de amor o esa emoción, ¿vale? Pues todas esos neurotransmisores, como digo, se pueden producir en grandes cantidades en nuestro intestino y transmitirse al resto del cuerpo. ¡Ay, ay! ¡Qué cosas más tan deliciosas! ¡Qué ganas de hacer ochos! Salir de aquí y iros a poner las pelotitas, ir a practicar, hacer vuestras vallas, vuestras plegarias, vuestros bailes, porque la verdad es que bálsamo, me gusta la palabra bálsamo, es balsámico, ¿no? Es como trabajar con una técnica que es restaurativa,
balsâmica, depurativa. Todo eso son conceptos del método FD y de la danza que salen de ahí, de este conocimiento, ¿no? Cuéntanos, Pilar, ¿cuáles fueron las conclusiones de tu estudio? Hombre, pues las conclusiones son que no pienso dejar de bailar mientras mi cuerpo necesita, porque ante toda esta maravilla, además, con todo ello, con base científica y con sustrato biológico, para mí está más que claro que sería una locura dejar de hacerlo, ¿vale? Las conclusiones, pues por supuesto, está justificadísimo desde el punto de vista científico que la danza produce un montón de efectos beneficiosos en nuestro cuerpo a todos los niveles, tanto físicos, psíquicos, mentales, espirituales y todo lo más arriba que queramos llegar. Para mí está más que demostrado. Por supuesto, se puede investigar muchísimo más y se puede profundizar mucho más, pero desde luego la base para mí está ahí, ¿vale? ¿Y cuál es el consejo que darías para, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí a algunas, muchas que están ahí queriendo hacer su tesina, pero que se sienten como que, ay, no, o aquellas que a veces tienen pereza de practicar, o a personas que quieren bailar y que dicen, ay, esto no puedo hacer, o en fin, gente que se queda ahí, ay, pues me encantaría hacer el diploma, pero no voy a ser profesional, no puedo entender ese método desde esa perspectiva, en fin, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué dirías? Pues que se olviden de todas esas cosas, que dejen la pereza a un lado y que se pongan ya. Yo desde luego empecé a bailar con 40 y tantos años ya, y yo desde luego a mucha gente le digo, yo ahora mismo con 50 años hago cosas que no hacía con 25. Con lo cual es que no sé qué hay que pensar ahí, hay que ponerse ya. Con la tesina, pues tres cuartos de lo mismo. Es que yo me faltó tiempo en el sentido de decir, jolines, si tuviera más tiempo podría hacerlo mucho mejor y podría yo aprender muchas más cosas todavía, porque es que ya era vicio de seguir buscando. Espérate, que voy a buscar otro artículo. Espérate, que voy a buscar otro libro, de comprar libros también, de, ah, porque claro, yo compraba un libro y cuando me llegaba, lo primero que hacía era irme a la parte de la bibliografía a buscar otro libro y a decir, oh, este tiene que estar fenómeno. También lo voy a pedir, lo voy a comprar, porque es que yo quería saber más y quiero, porque yo, bueno, sigo leyendo y sigo ampliando estos estudios, aunque no lo esté materializando ahora mismo en algo escrito por mí, pero vamos, sigo leyendo y sigo aprendiendo. Pero creo que podemos llegar ahí, ¿eh? Yo creo, yo te animo. Sí, a mí me hubiera encantado aquello que propusiste, pero es que yo digo, Dios mío, ¿y de dónde saco yo ya el tiempo si no puedo más? Llegaremos. Ya llegará el momento como llegó el momento de hacer el diploma. Eso. Cuando sea el momento, llegará. Por eso no quiero perder contacto contigo, por ejemplo. Nunca. No, pero estamos súper conectadas. Esto es tribu, ¿no? Tribu FD es eso, ¿no? La técnica está dentro de ti. Y entonces eso no hay como, no se puede perder contacto, ¿no? La técnica está toda ahí y todo lo que tú has aportado, porque lo bonito también de estos diplomas, de esas formaciones universitarias, de todo el proyecto que hemos construido en la escuela, es justo eso, es decir, realmente la danza era una forma de entender el mundo y es la idea primera de cómo se creó el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy en día la danza esté tan disociada de estos conocimientos, ¿no? Entonces, la idea del diploma, la idea de la escuela, la idea de formar a tanta gente diversa, de tantas tesinas que se han movido, de que traer esto al ámbito universitario, es de devolver a la danza a su lugar, ¿no? Porque este es el lugar de la danza. Yo no me imagino ahora mismo, no me imagino sin bailar. Es que yo todos los días, aunque no vaya a clase, porque voy 2 o 3 días a clase en semana con profesoras, con compañeras y demás, pero yo aunque no tenga clase, yo todos los días bailo en mi casa, aunque sea 1/4 de hora, aunque sea 10 minutos, aunque sea
una hora, el tiempo que pueda, pero yo todos los días tengo que moverme, estirarme, esos estiramientos que tú nos hablabas tanto siempre y tan necesario, hacer crujir mis articulaciones. es que yo lo necesito. Cuando yo empecé a bailar también, yo tenía unos ataques de ciática tremendo. Fue una de las cosas que me movió a ir. O sea, yo estaba teniendo ataques de ciática, pues por lo menos uno al mes, que me duraba varias semanas. Casi enganchaba uno con otro a base de antiinflamatorios y demás. Desde que empecé a bailar no he vuelto a tenerlo más. Yo solo suelo decir, no hay que estar bien para bailar. Hay que bailar para estar bien. Claro, claro. Con la espalda lo mismo. Yo tenía pinzamientos, dolores de espalda, porque conducía, tenía que ir al trabajo a diario, trabajaba fuera y todos los días pues conducía bastante tiempo, un montón de kilómetros. La espalda la tenía destrozada y tenía pinzamientos que me llegaban también, pues igual que la ciática en las piernas, en los brazos. Desde que practico danza del vientre no he vuelto a tener. Qué bueno, qué bueno. Claro. Qué bueno. Entonces es que es tan necesaria ahora mismo en mi vida, pues como cualquier otra cosa, como comer, como dormir. Yo ya no lo concibo sin... No, yo siempre digo, si tengo que dejar algo, tendría que dejar otra cosa, pero esto no, porque esto es lo que me mantiene a mí con salud física y psíquica. Lo que me equilibra, lo que equilibra a mi yo. Gracias, mil gracias, Pilar, por todo tu aporte. Chicas, ese es el momento que podéis mandar vuestras... usar el chat para hacer las preguntas. Yo creo que había por ahí alguna pregunta de Irene. A ver, entonces estaría correcto. Espera, que aquí me he perdido. Voy. Entonces estaría correcto afirmar que la neuroplasticidad tiene a ver con el entrenamiento, con la repetición que el cuerpo necesita para aprender los movimientos de danza. Nos pregunta Fabiana. Sí, sí, totalmente, claro. Tú solamente puedes conseguir algo a base de repetir, repetir, entrenar, entrenar. Es como cuando estudiamos algo. Cuando yo estudio para un examen o para lo que sea, pues no basta con que me lo lea una vez. Vamos, al menos no es normal que con que te leas algo una vez ya te lo aprendas y lo... Bueno, te lo puedes aprender para llegar al examen y soltarlo allí, a lo mejor, pero no para incorporarlo y dejarlo ya ahí en tu cerebro ya permanentemente. Necesitas leerlo varias veces, necesitas repetirlo, incluso escribirlo, pues con algo físico, con una habilidad física, es exactamente igual. Tienes que repetir el movimiento hasta que tus músculos lo hacen propio, de tal manera que tú ya no tengas que pensar, este paso se hace así, se hace así, ahora mueve por aquí, ahora mueve por el otro lado. Es que ya llega un momento en el que ya desconectas de eso y te sale. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya ha adquirido ese sendero para poder hacer ese movimiento. Pero ha sido a base de repeticiones, como el sendero. Acordaros siempre del sendero. Porque yo pasé por un día, campo a través, no se quita la hierba y se hace el sendero, el caminito. Necesito pasar muchos días por allí. La importancia de la regularidad, de las clases regulares, de la práctica, de lo que decimos, ¿no? Sadhana, ponerse al servicio de cuando hacemos las formaciones de danza terapia, hablamos mucho de pasos sadhanas, ¿no? O que tengáis en la escuela virtual online, tenéis los videos y podéis poner los videos y la idea es que tengáis pues mucha constancia con esto, ¿no? Hasta llegar a este lugar, por ejemplo, que nos comenta Pilar, de que realmente ella, para ella, dejaría otra cosa, pero no dejaría de bailar todos los días, ¿no? Eso es algo, en fin, es salud, es salud. Irene nos pregunta, ¿puedes repetir por qué es un órgano la fascia en concreto? Sí, pues porque si tú te vas a un diccionario de ciencia y te lees la característica de órgano, cumple esa característica, es decir, es una estructura tridimensional, formado por unos componentes
que son celulares, otros componentes que son moleculares y que realizan una función, todo ese conjunto realiza una función en conjunto, o sea, están todos coordinados para realizar una función común, ¿vale? Entonces eso cumpliría la definición científica de órgano. Qué bueno, qué importante. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Gustaría hacer alguna pregunta para Pilar? Que al final, mira. Ah, vale, Irene. Ok, lo decía porque decías que tenía matriz. Ah, porque tenía matriz. Sí, pero la matriz no se refiere al útero. La matriz sería la estructura, pues esa estructura como tridimensional en forma de red en la que se engancharían los fibroblastos, ¿vale? Por ahí en un vídeo que vi lo comparaba con un hormiguero, ¿vale? Los fibroblastos serían las hormigas y las propias hormigas son las que han construido el hormiguero. Al final, lo que es el hormiguero en sí es más grande que la masa de hormigas, ¿vale? Pero todo el conjunto formaría el hormiguero, es decir, tanto la estructura física, que sería la matriz, lo que he llamado matriz, ¿vale? Como las hormigas también forman parte de ese hormiguero. Bueno. No sé si me consigo. Bueno, y por supuesto el agua, que ya he dicho que es fundamental también. La presencia de agua, esa hidratación. Para buenísima que funcione correctamente. Buenísima la idea de hormiguero, la verdad, que se entiende súper bien. Muy bien, muy bien. Bueno, chicas, pues deciros que que vamos a poco a poco poner partes de la tesina de Pilar en nuestro apartado ahí, que es nuestro apartado de voces de la tribu dentro de nuestro web patriciapaso.com, porque ella es parte de este estudio que se hace en la escuela, pues entonces tendréis acceso a ese material, porque se trata de que realmente nuestra idea es que cada vez más podamos divulgar este lugar de la danza, ¿no? Y podamos realmente todas que han formado en esta escuela, pues sentir también que escuela es todo, ¿no? Que escuela es una escuela de pensamiento, que somos, es mucho más grande que solamente yo o el propio o la propia universidad que apoya este proyecto, pero tenéis que todo lo que vosotros aportéis es la gran riqueza de la escuela. Así que os agradezco mucho a vuestra presencia y claramente la presencia de mi compañera y que bueno, que próximamente tendréis más tertulias de danza, lo vamos a mantener estos encuentros y deseando pues eso, poder presentar a más compañeras, a más estudios y claramente agradecer de verdad de corazón a la generosidad de Pilar Colares que estaba aquí y que es muy generoso escribir, es muy generoso compartir el conocimiento, ¿no? Hay un punto de generosidad y del trabajo, ¿no? Ya que estamos hablando del cuerpo, ¿no? Como un sistema, eso que estamos haciendo es sistema, ¿no? O sea, comunidad, esto de alguna manera es comunidad y lo que hace Pilar es un aporte muy importante a la comunidad. Así que muchísimas gracias, corazón, por abrir ese espacio, me hacía mucha ilusión de que abrises ese espacio y en fin, espero recibir a muchas de vosotras aquí y agradezco de corazón que podamos formar esta red. Bueno, gracias. Pues yo también quiero agradecer a todas las que habéis estado presentes escuchándonos. Un saludo a las compañeras de Ritual Dance, que alguna veo por ahí de las que bueno, volveré, algún día volveré, a ver si me despego un poco de tanta cosita, pero lo echo de menos, ¿eh? Y a vosotras también, así que cuanto pueda vuelvo. Y a las demás que nos conozco, pues lo mismo. Gracias por estar ahí, por estar escuchando. Espero que lo que os he contado os haya resultado interesante
Y por supuesto, pues a ti, Patricia, muchísimas gracias por invitarme, por dejarme contar mi tesina, porque yo como profesora, pues lógicamente me encanta compartir lo que sé. Y por supuesto también pues agradecida a ti por todo lo que me has enseñado como profesora también a mí. Así que nada. Juntas somos más fuertes. Sí, por supuesto. El todo, y además el todo es más que la suma de sus partes. Como genial. También. Así cerramos porque es maravilloso. Está diciendo aquí Ro, vuelta a Pilar a las clases. Pero ahí está, y hace también los cursos online. Sí, sé que la vida a veces, la vida va, claro. Está todo bien. Claro, yo cuando me mandas información de algún taller de esto, digo, venga, aunque sea esto, ya que no voy a poder estar todas las semanas ahí, pero aunque sea por seguir manteniendo el contacto con el método, por seguir practicando, pues sí. Bueno, pues nada, chicas, un besazo enorme, que tengáis una excelente semana y mil gracias, Pilar, por todo. ¡Mua! Beso, corazones. ¡Chao!